Hola, hola chicas, bienvenidas. Hoy es miércoles 15, creo que miércoles 15, de enero de 2020. Y no va a ser el primer video del año, pero bueno, quiero mostrarles lo que gané el 2019 en Etsy. Ahorita de hecho estoy trabajando con las tres máquinas, solo que las paré para poder hacer este video y me escuchen. El año pasado, 2019, que fue cuando comencé Etsy, que de hecho ahorita les muestro, no fue todo el año que vendí, de hecho ya comencé bien tarde. Mi primer venta fue en septiembre. Aquí están, miren. Pueden ver de febrero y todo eso hasta mayo hice 000. En septiembre comencé, que fue cuando hice mi tienda de Etsy. Y aquí te va diciendo, esto es lo que gané en septiembre. Y enfócate, enfócate. En septiembre del 2019, $72.90. Y fueron menos $12.20 de fees, de cargos e impuestos. Y así es que ese mes gané como, en septiembre gané como $60. Y luego octubre fueron 79.88 menos 15.59. Apenas estoy dándome cuenta que sí está subiendo. En septiembre yo creo tuve, déjenme ver si me enseña, unas 10 cosas en venta. Por si no saben, pues creo que ya muchas saben, estoy vendiendo feltis en Etsy. Vendo algunos parches y así también en Etsy, pero la mayoría y en mi Facebook es de feltis. Este año mi meta es en un mes poder hacer $2,000. Esa es mi meta. Bueno, septiembre, bueno, no, ya vamos en noviembre. Subió 134 menos $30.20 de cargos e impuestos. Y en diciembre 184.56 menos $44.12. Entonces en diciembre hice como $140, más o menos. Es poquito, yo sé, de nuevo estoy comenzando y estoy viendo que cada mes estoy vendiendo más. Qué bueno que estoy viendo esto, así me da ánimos. Y les voy a el total. Bueno, antes de eso, si les interesa vender en Etsy, déjenme le pongo, lo conecto al cargador, que ya no tiene pila. Si les interesa vender en Etsy, les dejo mi enlace. Les voy a dejar los dos, el enlace de mi tienda abajo y el enlace donde para referir. Si refiero a alguien, por ejemplo, si ustedes abren su tienda de Etsy, a ustedes les dan los primeros, creo son 40 o se me hace que son 40 listings, o pueden poner, es que cobran 20 centavos por cada cosa que uno pone a vender. Entonces, si lo haces por medio de mi referencia, a ti te dan los primeros 40 gratis y a mí los otros, a mí también me dan 40 gratis. Así es que nos ahorramos, es poquito, ¿cuánto es? Pero es algo, especialmente si estás comenzando, 40 por 20 centavos, $8. Nos ahorramos $8. 8. Entonces, bueno, los enlaces esos están aquí abajito, por si gustan. Y por si gustan ver también qué es lo que estoy vendiendo y todo eso. Ahorita les muestro cuántos tengo activos. Ay, no. En total, esto fue lo que hice, dice, de enero 2019 a diciembre de 2019, que como ustedes vieron fueron 4 meses, comenzando en septiembre. Creo que abrí la tienda y como al segundo día ya tenía una venta. No me dice qué día, así, septiembre 9. Entonces sí fue a principios de septiembre, más o menos como una semana me faltó. Que por cierto fue el parche de Jojo Siwa. Bueno, ahí les va, lo que vendí en... Me sigue poniendo este mes, el año pasado, en 4 meses, fueron, este es gross profit, que es antes de cargos e impuestos, 471.34 centavos para menos, perdón, 102.11 de, aquí dice,
Me cobraron $9.40 por poner cosas en venta. Por envío pagué $67.92. Y por transacciones, o sea, lo que Etsy te cobra, son $24.79. Entonces fue un total de, a ver, 471.34 menos 102.11. Un total de 369.23 centavos es lo que, como quien dice, ya me llevé a la bolsa. Eso pues todavía tiene que restarle uno el material. El material, pero en sí, esto es lo que vendí gracias a Etsy. Saben que yo empecé en Facebook, continúo en Facebook, pero como dicen, no hay que poner todos sus... ¿Cómo dice ese dicho? No hay que poner todos sus huevos en la misma canasta. Entonces, ustedes supieron que tuve algo fillito que me pasó en mi grupo, me lo cerraron y todo eso. Entonces, desde entonces ya dije, no. Hay que tener por lo menos unas dos entradas de dinero. También está YouTube. Les puedo decir que... A ver, más que ahorita estoy, yo creo, ganando más en Etsy que en YouTube. Pues YouTube no... No es mucha ganancia que digamos, especialmente ahorita. Ok, ahorita les voy a mostrar lo que llevo en este mes de enero. Si les gustaría un video así mensual de cuánto estoy ganando por mes, a ver si llego en algún mes a mi meta de los $2,000, yo con gusto. Solamente denle like y comenten aquí abajito. Sí, continúo haciendo eso. en este mes de enero, que estamos a enero 15, a mitad de enero, y me está yendo muy bien, gracias a Dios. Quiero aprovechar lo que es enero y febrero porque sé que son los meses de income tax. Entonces, tengo entendido que pues muchos están a compra y compra en Etsy. Y pues, vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Bueno, llevo 217.88 centavos en 15 días. Menos 68.44 de... Ay. Es que ahora sí me están cobrando bastante por poner... $10 por poner en venta. 12 por... Ah, es que este mes estoy promocionando. Entonces estoy dando $1 diario para que Etsy ponga mis cosas arriba. Ay, arriba de las demás. De envío son $35. Y de transacciones, lo que se lleva Etsy son 11.21. Entonces... Déjenme ver, 217.88 menos 149.44 centavos llevo este mes en 15 días. Llevo $150. A mí se me hace bien. Yo sé que es poquito. 150 entre 15. Son como $10 diarios que estoy ganando ahorita. Entonces, como les dije, me gustaría ganar $2,000 al mes. Vamos a hacer una meta corta de $1,000 al mes. Que serían diarios como $33. Entonces tengo que triplicar lo que estoy ahorita ganando. Para eso hay que poner más cosas a vender, hay que sacar más productos nuevos, hay que hacer sacar más de lo que esté en tendencia, de lo que vea que se está vendiendo. Entonces, para ganar lo que quiero así para que estar chida, serían los $2,000, tendría que hacer 6 veces la cantidad. Pero para mí está bien porque estoy comenzando. En septiembre realmente no me dediqué a Etsy, de hecho no me he dedicado a Etsy. Este mes es donde estoy más así, un poco más enfocada en Etsy. Entonces vamos a ver si se ve la diferencia. He tenido muy buenos reviews en Etsy, gracias a Dios, que me da ánimos. Les están gustando mis felties. Ahorita acaba de entrar una para estos moñitos. Los estoy cortando. Solo que me faltaron porque quieren 8 y tengo 6 de estos. De estos sí los tengo los suficientes, pero del rosa no. Así es que los voy a hacer. Le puse que... envío más o menos en 7 días porque estoy enviando más o menos en 2 a 3 días, pero por alguna cosa, por ejemplo este que no lo tengo, no sé si me voy a atorar algo, entonces prefiero que
que ellos lo reciban antes a lo que ellos esperan. Ya me lo mandó tarde, porque primero lo tenían 1 a 3 días. Y lo estaba haciendo hasta que dije, no, ya me están entrando muchas órdenes. Es tiempo de irle abriendo a 7 días de envío. ¿Qué más? Sé que estoy haciendo Feltis nuevos. Ay, para San Valentín. Hice estos de osito que dicen Very Loved. Miren qué hermosos. Very, very loved. Y luego el osito. Ahí viene Awareness. ¿Cómo se llama? De autismo. Del mes de autismo. Y pues están estos Feltis. También los acabo de poner. Por cierto, les iba a mostrar cuántos tengo ahorita en venta. Mi esposo también está haciendo unas cositas y las vende. De hecho, ayer vendí una gorra. Estaba muy contento. No, sí vende bastantes parches también. Entonces, sí, está demasiado bien padre que estamos los dos juntos. Ay, se me olvida que está Etsy. Y luego Your Shop. Aquí me va a decir cuántas cosas tengo en venta. Ahora sí tengo poquitas más. 53 cositas en venta. Así es que... qué bueno que vi eso. Si necesito tres, necesito tener unos 150 Feltis más o menos en venta. Ahora, muchos de ellos son de Navidad, que es lo que acaba de pasar. De hecho, me acaban de comprar, miren, pero como este, ya lo que se vendió, sino ya le puse que ya no quiero que se renueva. También estos son de Halloween. Estos están bien, esos están bien. Estos están bien, de Navidad, miren, muchos de Navidad. Estos ya ahorita no se van a vender. Este también es de Navidad porque son para los Elf on the Shelf. Este se me vendió mucho en diciembre. Ahorita ya no se me ha vendido ninguno en enero. Este también ya no se me van a vender. De esos, lo que les quiero decir, de esos 53, yo puedo decir, a ver, 1, 2, 3, hasta ahí 14 son de Navidad. Los cuales ya no creo que se me vayan a vender. Entonces, como quien dice, tengo 39 cosas en venta. 39, vamos a decir 40. Entonces, pero de todas maneras que mi meta sea tener 150 Feltis vendiéndose. Y creo que estaría chida. Entonces, bueno, espero se les haya dado bastante información con esto. Voy a seguir continuando. Ya es tarde, son las 4:11. Más tarde tengo que ir a la conferencia de los niños con sus maestras que hacen cada semestre para ir viendo cómo van avanzando. Y pero mientras voy a aprovechar a trabajar. Estoy haciendo esto es lo que sí se me ha vendido de Navidad, nada más estos, miren. Están bien bonitas, son las gingerbread cookies en mujer. Y ahorita les dije que la tenía en pausa la puse en pausa, pero aquí está, miren. Porque si no, pues hace bastante ruidito y no iba a poder darles la información que les quería dar. Entonces voy a continuar y ver qué más les puedo hacer vlog de lo que queda del día. Y de nuevo, no olviden darle like para ver más videos de estos, para ver cómo vamos progresando en el negocio, porque yo sé que muchos de ustedes se dedican a vender sus propias manualidades. Sí quiero volver a hacer moñitos. Sí, hago moñitos todavía, solamente que ya no he grabado. Ya tengo algunos que tengo que hacer y pues los estaré grabando, pero tal vez mañana, en el video de mañana. Así que quédense por aquí. Here is Spotify.
estamos haciendo más felties de Baby Yoda. Se me están vendiendo un montón, gracias a Dios. Voy a sacar otro diseño nuevo de Baby Yoda, pero quiero tener estos listos porque con esta, terminando estos que son 24, hice el hoop grande. No se puede ver. Listo. Son 24 felties, usualmente caben 9, pero como tengo bastantes que hacer, hice la hoja grande, el hoop grande. Y voy a, con eso salen como 5 órdenes. Entonces quiero terminar eso. Creo que me van a quedar 2 órdenes pendientes que todavía no están por enviar, que todavía tengo tiempo para enviarlos. Que termine ya, faltan 2 minutitos. Aquí. 2 minutitos para que termine, los voy a cortar. Voy a imprimir las etiquetas y los enviamos. Listos, todos los Baby Yodas ya están cortados, creo que son 25. Y ya estoy por empaquetarlos para enviarlos. Así quedaron bien chulos. Listo, chicas. Van a salir 5 órdenes. Ahí está una. Estos son 2 sets de Baby Yoda. Que los sets los estoy vendiendo de 4. Así es que aquí hay 8 Baby Yodas. De regalito les estoy poniendo estos pequeños, que se enfoque, corazoncitos como de glitter. Muy bonitos. Y luego, esta es otra orden que solo es un set de Baby Yoda. Esta es otra de un set de Baby Yoda. Esta es un set de Baby Yoda, un set de conejitos y un set de tigres. Y luego este es un set de Baby Yoda y un set de corazones de I Love You y I'm Yours. Y con un set me refiero a que son 4 de cada uno, excepto este, el set. Ella escogió 2 I Love You y 2 I'm Yours. Con el revés. Ay, no sé, sí, no, el de arriba dice I love you, ¿no? Uno dice I love you y otra mía. Entonces ya los voy a meter en sus bolsitas, imprimir las etiquetas para enviarlas. Ese proceso no lo voy a enseñar porque pues ahí tiene la dirección y creo que es básico. Las imprimo por medio de Etsy y luego ya voy y las entrego al correo.